Los mejores lugares de los Simpson. Hola, soy Ross y tú estás viendo un nuevo capítulo aquí en Los mejores lugares de los Simpson, solo en Canal TV Los Simpson. Bienvenido, soy Ross. Hoy veremos 740 Evergreen Terrace. También a 744 Evergreen Terrace, la casa de los Flanders. Evergreen Terrace. La residencia 740 Evergreen Terrace es una casa de la calle Evergreen Terrace, el barrio donde la casa de los Simpson se localiza. Allí han vivido muchos diferentes personajes, como los Winfield, que pueden ver la foto de uno de ellos aquí en la derecha. Aquí está la señora. También ha habitado los Powers, Bob Patiño y Ted Flanders, primo de Ned Flanders, y Ted tiene dos hijas, Connie y Bonnie Flanders. Esta casa está al lado de la casa de los Simpson, 742 Evergreen Terrace. Ahí pueden ver a Connie y Bonnie, las hijas de Ted Flanders. Evergreen Terrace es la casa vecina de los Simpson. Allí vive la familia Flanders, Ned, Roach, Todd y Maudie Flanders, quien ya no vive en la casa porque murió. Esta casa fue la causa de un capítulo donde un huracán, lo cual deja la casa con severos daños. Este escenario apareció por primera vez en el capítulo Simpson Roasting on an Open Fire, el capítulo 1 de la temporada 1. Esta casa se localiza en los suburbios de Prestwood Estates. El frente de la casa se parece mucho a la de los Simpson. Tiene un garaje y jardín. Por dentro la casa tiene la sala con un televisor que tiene todos los canales bloqueados. La cocina se encuentra en el primer piso, los cuartos se encuentran en el segundo piso, el cuarto de Ned tiene baño y sus hijos Todd y Rod tienen que compartir el mismo cuarto. También tiene un ático y un basement. Ned tiene un cuarto secreto donde guarda la colección de los Beatles. Este es el cuarto de Ned Flanders. Huracán Bárbara. En el capítulo Hurricane 80, capítulo 161 de la temporada 8, la casa de los Flanders fue destruida, lo cual ellos tuvieron que desplazarse hacia la iglesia para poder vivir. Los vecinos reconstruyeron la casa, pero la construcción fue fatal, mala calidad.
Ned se puso a criticar la casa donde se alteró tanto que fue al hospital mental Kenwood debido a que había restringido su rabia desde hace muchos años y explotó con lo de la casa. El jefe Gorgory, Clancy Wiggum, no quiso poner el baño arriba, así que lo instaló en la cocina debido a su pereza, como lo pueden ver en la derecha. También la cocina quedó perfectamente, pero ya saben, el retrete quedó ahí. El baño principal era muy pequeño y el pasillo del primer piso se encontraba lleno de electricidad, como lo pueden ver la foto de abajo en la derecha, que está a poco al lado de Ned Flanders. Al final la casa fue reconstruida por tercera vez y quedó así como si no hubiera pasado un huracán. Aquí pueden ver el cuarto reconstruido de Todd y Rose Flanders, quien lo reconstruyeron Lisa y Bart Simpson, pero uno de ellos quita el cartel de Krusty y el cuarto se desbarata. El pasillo de la foto de abajo es solo un montaje. La puerta que está al fondo es supuestamente el baño principal, pero solo es una puerta chiquita. Y aquí pueden ver a Ned Flanders en el hospital mental Kenwood. Bien, hasta aquí por hoy con esta sección, pero espera otro capítulo como estos muy pronto de esta misma sección. Tendremos demás escenarios o lugares de Los Simpson. Déjanos el escenario que quieres ver en esta sección y nosotros lo produciremos. Producido por Little Yellow Maggie y narrado con la voz de Rose para Canal TV Los Simpson. Síguenos en Twitter. Y síguenos en Facebook. Recuerda darle clic en me gusta en nuestro Facebook. Los links de Twitter y Facebook están abajo de este video. Solo dale clic ahí y te aparecerá nuestro Twitter y Facebook. No olvides suscribirte arriba de este video para tener más videos como estos y secciones nuevas. Suscríbete, no te olvides. Puedes suscribirte aquí dándole clic en ese botón de este video o arriba de este video o también en nuestra página principal. Tres opciones para suscribirte. Canal TV Los Simpson es la mejor. Los Simpson, una religión amplia y con pocas exigencias. Nada pero son Fox. Todos los domingos a las 8:30. Los Simpson, una religión amplia y con pocas exigencias. Nada pero son Fox. Todos los domingos a las 8:30. Bien, hasta la próxima. Soy Rose. Esto es Los Mejores Lugares de Los Simpson. Y nos vemos la otra semana. Hasta la próxima.